Ya, yeah, okay, let's start students. Julia Arce de Solís. ¿Quién es Julia? Alguien está entrando desde otro celular. Bueno, a ver. Okay, students, let's start our English class for today. Today we are talking about, for example, how the works change it. How the works change it. Yes, changes at work. ¿Qué cambios han habido en algunos trabajos? Yes. So, for example, teachers. The last year, teachers used to work at school, but this year, teachers work at home. Yes. For example, doctor. The doctors, the last year used to work, yes, at the hospital, but now doctors are very, very in a hurry. Yes, they have a lot of work to do now. Yes, how the works changes at work. So today vamos a hablar, chicos, cuánto han cambiado los trabajos nowadays. We have here two questions to previous knowledge. Yes, two changes at work. Yes, I have here two questions, previous knowledge. For example, what did you do before the COVID-19 pandemic? What do you do before the COVID-19 pandemic? Aparte, ¿qué hacían ustedes? ¿Qué solían hacer antes de la pandemia? En este caso vamos a utilizar, ya, used to, esta palabrita que la voy a poner en negrita. Used to es un auxiliar del pasado para decir que solía hacer, ya. What did you do before the COVID-19 pandemic, the last year, for example, about you, acerca de ustedes? So you used to go to the school, another activity. Chicos, ¿qué más solían hacer antes de la pandemia? Salir a pasear. Salir a pasear, entonces decimos. Ir al cine. Ir al cine. I used to. Entonces siempre para decir que solía hacer lo que en el pasado voy a utilizar es... esas dos palabras, ya, que son un auxiliar del pasado. I used to, yes? I used to. I used to go to school. I used to go to the movies. Yes, I used to go to... I used to go to the movies, al cine. Yes, I used to go to the movie theater. Al cine, movie theater. And difference and another theater. Theater. Yeah, I used to go to the school. I used to go to the movies. Double go to, aquí está mal, chico. Go to, yes. I used to go to the school. I used to go to the movie theater. Yes, and you used to go to the park. You used to go out, salir a pasear, no? You used to do different things. Now, what do you do now? ¿Qué están haciendo ahora, chicos? For example, una respuesta podría ser, I take virtual classes. Another one, ¿qué están haciendo? Jugando por internet, supongo, con su compañero, ¿no? I take virtual classes. ¿Qué más hacen ahora? Yeah, I take virtual classes. What else? ¿Qué más? You take virtual classes. You play with friends. Juegan con sus amigos. Play with friends. Play with friends, but online, ¿no? I take virtual classes. I play with my friends. I play with friends. Online games. Juegos virtuales, ¿no? Online, I play with my
Yes, nowadays, what do you do now? All right, so please write the names of the job. Now we are going to do some jobs. Vamos a ver algunos trabajos. Yes, let's start by doing vocabulary, haciendo un pequeño vocabulario de estos trabajos. Luego vamos a ver qué cambios han sufrido, yes? So, for example, related, number one is a doctor. Number one, letter A, doctor. Number two is B, B. How do you say vendedor ambulante in English? Vendedor ambulante. Do you know? ¿Alguien le ha dado un ojito aquí a la lectura? How do you say vendedor ambulante in English? It's here. Street vendor. Yes, it's there. Mira, estoy subrayando. Street vendor. Street vendor. Yes, right in there, please. Street vendor. What about mesera in English? Yes, busquen, chicos, es para ustedes, busquen en su diccionario. Mesero es waiter. Mesera, waitress. Waitress, yes, letter C. Number four. Four is letter D. ¿Cómo se dice? La persona que reparte a domicilio la comida. How do you say in English? ¿Alguien tiene idea? ¿Están ahí, chicos? Participen. Sí. ¿Alguien tiene idea cómo se dice la persona que reparte a domicilio la comida o cualquier cosa que te lleva a la casa? ¿Globo? Bueno, ese es el nombre de una empresa. Se dice delivery. ¿Delivery? Delivery. Yeah. Delivery. Ajá. Delivery. Delivery. Yes. Delivery people, yes. Delivery people is in the second reading. Se encuentra aquí en la segunda lectura. Yes, is here in the second reading. Delivery people. Yeah, it's with red. Delivery people. Yes, here. Delivery people. All right. So delivery people. And number five. And number five is letter E. How do you say bombero in English? Fire. Firefighter, yes? Firefighter. Firefighter. Firefighter, yes? Write and please complete. Number one is a doctor. Number two is... number two is yes, number two is a street vendor, number four is a waitress, number four is delivery people, and number five is firefighter. Yes, let's read please about Rosalinda and underline, vas a subrayar lo que te voy a dar los keywords, yes? Las palabras claves. During the lockdown, Rosalinda adapted her business to the new format. Let's read more about the changes he made her routine. She used to, subrayame esta oración que la vas a necesitar luego. She used to go to the market every morning, yes? To buy all the ingredients. Ella solía ir al mercado todas las mañanas a comprar, yes? Lo que necesita para hacer un tipo. But now, her son, este es el cambio que ha habido ahora. But now. Siempre cuando aparezca esta palabrita, but now, ¿ya? Entonces es un contraste. Pero ahora, es un conector. I used to go to the market every morning to buy all the ingredients needed to make anticuchos. But now, her son. Recuerden la oración para hacer la comprensión de lectura. Her son, su hijo. Her son buys the ingredients because he doesn't want her to sick. ¿Ya? Entonces ahora su hijo es el que va a hacer las compras, porque no quiere que su mamá se enferme. Her son buys the ingredients because he doesn't want her to get sick.
Another one. She used to open, otra cosa que solía hacer antes de la pandemia. She used to open her food stand at 11 a.m. Ella solía abrir su puesto a las 11. She used to open her food stand at 11. Ahora viene otra consecuencia. But now, pero ahora, she arrives at 8. Ahora se va más temprano. At 8 a.m. Yes? To disinfect everything, it takes a lot of time to do. Ahora se va más temprano porque tiene que desinfectar, ¿ya? Todo lo que usa. Her customer used to sit. Otro cambio, another change. Her customers, sus clientes, her customers used to sit around to stand to eat. Sus customers used to sit around to stand to eat. Sus clientes solían sentarse alrededor para comer, yes? But now they take the, but now, sigue la consecuencia, they take the food home. Pero ahora solo es para llevar, llevan a casa. Rosalinda misses, ahora another one. Qué extraña Rosalinda. Rosalinda misses her coworkers and customers. Yes, Rosalinda misses her coworkers and customers. Extraña a sus clientes y a sus trabajadores, coworkers and customers a lot. But she knows they have to stay home to be safe. Yes, sabe que deben estar en casa para estar seguros. Street vendor. Ahora vamos a ver una característica de los street vendors. ¿Cómo son los street vendors? ¿Cómo son los ambulantes? Vendedores ambulantes de comida en este caso. ¿Cómo son? Are responsible, son responsables, responsibles, hardworking, subraya porque eso vas a necesitar para completar tu tarea luego. ¿Cómo son los street vendors? Responsibles, hardworking, extra careful, yes, extra careful, y tienen mucho cuidado. Yes, street vendors are responsible, hardworking, and extra careful. When they disinfected the food where they used to prepare the food. Rosalinda says, I cook for my customers the same way I cook for my family. Please tell me the first change. A ver, dígame el primer cambio que hubo en su trabajo de Rosalinda. A ver, in English, the first changes. She, chicos, el primer cambio está subrayado allí. She, a ver, voy a preguntar. A ver, go to the market every morning. Yeah. To buy all the ingredients. Mm-hmm, that's right. This is the first change. Ese es el primer cambio. The second change. A ver, the second changes. Kiara, Kiara Vega, the second change. El segundo cambio que ha habido en el trabajo de Rosalinda. She used to open. Yes, aquí hay tres cambios, chicos. Hay que participar. Three changes. Three changes. I change number one. Three changes. Three changes. Yes, change number one. Change number two. Number three, yes, she used to open her food and she used to, the customers used to sit around, yes, the customers sit around. You have to practice, please, the pronunciation. What changes about, a ver, ¿qué hay de los cambios? What changes about this boy, yes, about Felix? New normal, new jobs. Yeah, during the lockdown, Felix's jobs at the restaurant in Iquitos has changed a lot. Yes, has changed a lot.
Let's read more about his job. Félix used to. Ya, aquí hay un cambio. Siempre cuando aparece used to es un cambio. Félix used to be a writer. Sorry, writer, no, waiter. Writer es escritor y waiter es mesero. Félix used to be a waiter, but now he delivers, but now viene un cambio. He delivers food to his customer's house. Yes, he delivered food to his customer's house on his bike. Yes, before the pandemic. He used to start work at 12 p.m., but now he wakes up 8 in the morning and delivers food for all the city of Iquitos. Félix misses his co-worker and the people at the restaurant, but he likes riding bikes to different places every day. Delivery people have to be organized, quick, very careful in traffic too. Félix says, things have changed a lot this year, so I have to adapt and change it too. Yeah? Entonces aquí podemos observar los cambios también que han habido en el trabajo de Félix. ¿Ya? She used to be a waiter. Here's another. He used to start at work at 12, but now he wakes up, se levanta más temprano, at 8 in the morning to deliver food. Yes? He misses, qué extraña, he misses his co-workers. Yes? And the people in the... And the people in the restaurant. Él extraña los clientes y a las personas, ¿ya? At the restaurant, del restaurante. What is the characteristics of the delivery people? ¿Cuáles son las características de un delivery people? They have to be organized, quick, organizado, rápido. And very careful in traffic too. Y muy cuidadoso en los tráficos también, ¿ya? Félix said, things have changed a lot of this year. Yes, me han cambiado muchas cosas este año, so I have to adapt. Tiene que adaptarse a los cambios, yes? Change it. Adapt to change it. So, please, in this square, ya les he ayudado, chicos. Les voy a dar allí dos minutitos, tres minutitos para que completen este cuadro de aquí. ¿Ya? 3 minutes, please, to complete this. Les doy 3 minutitos para que completen y luego compartimos, ¿ya? Compartimos su trabajo. Do it, please. What's his name? ¿Cuál es su nombre? Ya está completo. What is her job or occupation? ¿Cuál es su trabajo de Rosalinda? Where does she work? ¿Dónde trabaja? How did her job change it? Yes, ¿cuánto ha cambiado su trabajo? También les he subrayado 3 cambios que han habido. Solamente póngame un cambio. How did and what does she miss? ¿Qué extraña? También les he subrayado allí que extraña Rosalinda. What are the characteristics of a street vendor? También les he subrayado las características que tiene un street vendor. De la misma manera con Félix. Yes? 3 minutes to complete it. Vamos a trabajar, chicos, 3 minutos y luego voy a preguntar sus respuestas. Vamos a compartir sus respuestas. Do it, please. A trabajar, please. Complétame allí. 3 minutos. A trabajar. Tres minutitos.
escuchan ahí? Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Ya, yeah, ok, perfecto, perfecto. Entonces, ya, a ver, Jesús, Jesús Alberto, la, a ver, compártenos tu respuesta. Where does she work? Rosalinda, where does she work? Miss, pero no le he subrayado. Estoy escribiendo que le suba. ¿Cómo así? No entiendo. ¿Cuál es su ocupación de Rosalinda? ¿Qué se dedica? ¿Está arriba en la lectura? No tengo la hoja. ¿Cómo así? ¿Usted no hace, no resuelve? No, no, sí, sí resuelvo, sino que hoy día no he podido sacar la hoja. De lo que entendió en la parte de arriba. ¿Alguien quién ha resuelto? ¿Alguien? Participación, please. A ver, voy a poner nota. ¿Quién ya completó? Yo. Yo completé la segunda. ¿Qué anticuchos? Haz anticuchos. Make what is anticuchos. Her job? Make occupation, chico. Make no, ¿cuál, es su, make. ¿Cuál es su ocupación? ¿Qué es ella, chicos? ¿Qué es ella? ¿Ella es una? She's a street worker, chicos. Ella trabaja en su carrito, en su stand. Ella trabaja en la calle, en su stand. En el mercado. Ella trabaja en el mercado. Entonces, ¿qué cosa es ella? A street vendor. She's a street vendor. Yes, she's a street vendor. Yes, she's a street vendor. She's a street vendor. No me aparece el lápiz aquí, a ver. ¿Dónde aparece el lápiz? She's a street vendor. She's a street vendor. Ella es, yeah. Where does she work? ¿Dónde trabaja? She works at the market. Yes. Market. Yes. What did her job change? ¿Qué cambió tu trabajo? Hicimos tres cambios. No, her son yes. ¿Qué ahora su hijo va a comprar al mercado? Yes, this is number one. Yes, her work changes also. She used to open her stand at 11. And now she goes early, va más temprano, at 8, creo. No, ahora abre su puesto a las 8, at 8, yeah? What does she miss? ¿Qué extraña? What does she miss? Co-workers and customers a lot. Yes. And customers. Co-workers and customers. Yes. Extraña. Yes. Sus trabajadores. Yes. Y sus clientes. What are the characteristics of a street vendor? ¿Cuál es la característica? Responsibility, hard working, and extra careful when they disinfect to cook where they used to prepare the food. Yes, the same form, de la misma forma, chicos, me completan ahí el cuadrito de Félix, ¿ya? And now here we have another occupations, aquí tenemos otras profesiones. Yes, another professions, for example, number one is a police officer. Primero vamos identificando qué ocupaciones son. Number two is a... Take care of hospitals. Yeah, very good. Entonces tengo que unir, yeah? You have to match... Yes, match the picture to the descriptions. Yes, for example, the police officer said, I keep my community safe. Yo mantengo mi comunidad seguro. So he's a police officer. Number two, I build.
yo construyo. I catch, yo capturo, atrapo. I take care, yo cuido. I help, yo ayudo. So, ¿qué oración es con el number two? Four, ¿no? Sí. I take care of people in hospital. Oh. That's right. So, he's a nurse. Yes, nurse. Yes, sí. Number three. ¿Qué dice la teacher? I help. Yes. I help my students. Learning. Uh-huh, that's new right. Thing. New thing. What about teacher. The fisherman? Teacher. What about the fisherman? Teacher. La dos, I catch fish in ocean or lake. Yes. Or lake. Okay. I catch fish. Fisherman. Catch fish. Fisherman. Fisherman. Yes. Fisherman. And what about number five? I build house with all my hands. Yes. I build construction worker. House with construction. Yes, construction worker. Mm-hmm. That's right. Construction albañil. Construction worker. El albañil. So, please write in here the name of the professions. Escríbeme aquí los nombres de las profesiones de arriba. Yeah, to the description. Example. The police officer used to control traffic, but now she protects people from criminals. Number one, used to catch fish every day, but now he rests on Sundays. Fisherman. That's right. Two, that used to teach in classroom, but now she teaches from home. Teacher. Three, that used to monitor a few patients every day, but now he monitors a lot of patients. Nurse. Mm-hmm. Antes solía monitor, o sea, cuidarlos, chequearlos a pocos pacientes, pero ahora lot of patients, muchos pacientes. Number four, Dan used to wear only a helmet. Construction worker. Antes solamente tenían que vestir casco, pero ahora he wears a mask too. Ahora todos usamos mascarilla, ¿no? Imagínense hasta por el trabajo. Dan used to wear only a helmet at a construction place, but now he wears a mask. Two. Qué dificultoso debe ser trabajar así con mascarilla y todo. Here, this is for you, chicos. Esto es para ustedes. Voy a indicarles cómo hacerlo, ¿ya? De la siguiente manera. Aquí tenemos el ejemplo. Number one is Sam. A ver, vamos a escribir primero en los cuadritos quiénes están. Street vendor, ¿no? Number one is street vendor. Number two is a mechanic. Number four is a firefighter. And the last one is a delivery people. Luego tienes the past habit of each, the past habit, lo que solían hacer, yes? Y luego tienen the new habit, lo que, el cambio que ha habido hoy, ¿ya? Entonces, about the sample, about the street vendor, it's here, yeah? For example, the street vendor, entonces ya tienen el nombre de la ocupación. Luego the street vendor tiene que ir esta palabrita que está aquí en red, used to, ¿ya? Así como este es el ejemplo, used to. Y luego tienes que completar el past habit del primer cuadrito donde dice past habit. Se completa allí, let her customers and eat her food stand. Luego pones coma,
la palabra de consecuencia, but now, pero ahora, ya, después del past habit, donde termina would stand, but now, completas el new habit. El new habit. Pero en el new habit hay un pequeño cambio, solamente en el verbo. Miren, el verbo gives, y aquí el verbo es give. ¿Qué cambió en ese verbo? ¿Qué cambio hubo en ese verbo? Give and gives. Give and gives. ¿Qué de raro lo notan? Give and gives. ¿Qué aumentó? La S. Give and gives. La S. La S. La S. Muy bien. La S, porque en la primera oración es pasado, porque es pasado, en pasado no se le aumenta nada, pero en el presente sí se le aumenta algo, eso ya lo vimos, la regla, ¿recuerdan? A todos los verbos, al verbo give, al verbo talk del new habit, al verbo wear, vestir del new habit, al verbo ride, manejar, montar bicicleta del new habit, le vas a aumentar la letra S, a todos esos verbos, a talks, wears, and writes, ¿ok? Ya te indiqué de qué manera vas a hacer tu oración, ¿ya? Entonces me completas allí, ya tienes el nombre de la ocupación, luego tienes que completar el past habit utilizando la palabrita used to, ¿ya? Used to. Luego el conector, but now, pero ahora, y me completas con el new habit, su nuevo hábito, new habit. Recuerda que a todos los verbos en el new habit le vas a aumentar la letra S. Ok, chicos, voy a revisar ahora sí puntual esta semana. Espero me envíen todo su evidencia. All right, that's all for today, students. Thank you very much and practice please at home. Ya, me practican en casita. Goodbye, miss. All right. Goodbye, students. Take care, please. Bye. Espero las dos tareas, the two homeworks, the last and this week.